amigos, ¿cómo están? Yo soy Daniel Armendariz y esto es PJ News, porque las noticias cambian. Agradecemos al Instituto Mexicano de la Juventud por el apoyo para la realización de este programa, así como al Instituto Hidalguense de la Juventud por brindar el espacio. El día de hoy, 25 de noviembre, en PJ News nos vestimos de naranja para sumarnos a la eliminación de la violencia contra la mujer. Antes de entrar a la información, les recordamos que pueden seguir nuestras emisiones presentes, pasadas y futuras en nuestro canal HGO Juventud. Y no olviden dejarnos sus comentarios y buenos deseos en las redes sociales con el hashtag PJ News. Sin más preámbulo, comenzamos con la información. En el mundo, el 70% de las mujeres que mueren de forma violenta es a manos de hombres, del cual 38% son víctimas de sus parejas, exparejas u hombres de su círculo familiar. En cambio, el número de muertes de hombres provocadas por mujeres no llega al 4%. ¿Y esto nos parece normal? En México, 62% de las mujeres no obtienen el mismo reconocimiento que nosotros en cuestión profesional. Cerca del 45% de las mujeres mayores de 14 años tiene un empleo. Sin embargo, en su mayoría, se desempeñan en el sector de servicios, como vendedoras, empleadas domésticas, profesoras, enfermeras y cuidadoras de niños, por los roles sociales asignados a su género. Y aunque la presencia femenina ha crecido rápidamente en los sectores productivos, las oportunidades de ascenso para lograr un incremento salarial o reconocimiento profesional aún son escasas. Es común que las mujeres en nuestro país vivan en desigualdad por distintos factores. Como desempeñar una doble jornada, ya que la gran mayoría de las mujeres entre 29 y 45 años dividen sus actividades diarias entre el trabajo y el hogar. El 95% de nosotros los hombres no tenemos que enfrentarnos a esta misma situación. Y por si fuera poco, como las labores domésticas no son remuneradas, no se les reconoce como trabajadoras, lo que contribuye a devaluar la imagen de las amas de casa. En México, el 90% de los hogares monoparentales está a cargo de una mujer y muchas de ellas no reciben pensión alimenticia por parte de su expareja. ¿Cuántas mujeres hay en tu vida? ¿Tienes mamá, abuelitas? ¿Hermanas, primas, amigas, novia o esposa? ¿Tienes hijas? Entonces, sabes que nada nos da derecho a violentarlas. Nada. Ni física, ni económica, ni psicológica, ni patrimonial y mucho menos sexualmente. Vivimos en un mundo en que las mujeres se les enseña a cuidarse de no ser violadas. A cuidarse de nosotros. Nada de lo que haga o diga, ni cómo camine o cómo se vista, jamás será una invitación a que la violes. Son ellas mismas quienes deciden sobre su propia sexualidad, nadie más. ¿De verdad crees que les agradan tus piropos en la calle? Golpear, maltratar o insultar a una mujer te hace menos hombre. Agredir o intentar humillar a una mujer te denigra a ti como hombre. Nos denigra a todos. Un verdadero hombre no golpea a su mujer, no la retiene a la fuerza, no la controla, no la maltrata. Un verdadero hombre respeta a las mujeres y sus decisiones. La equidad de género también es nuestra responsabilidad. No chinite más eolme, tisanseme, tlacalwan siwat, walitlaquete chihua. No permitamos que se promuevan mensajes que desprestigien o estereotipen la imagen femenina en ningún medio de comunicación. Compartamos las labores domésticas y el cuidado de los hijos. Las mujeres tienen los mismos derechos que nosotros, ni más ni menos. Las mujeres también tienen derecho a una educación no discriminatoria en todos los niveles y sin acoso sexual. A trabajar si así lo quieren y recibir un salario igual al nuestro por las mismas actividades, sin importar su estado civil o si están embarazadas. A caminar por las calles o viajar en transporte público sin recibir ningún tipo de agresión. Yo voy derecho porque las mujeres que hay en mi vida estén a la par conmigo. Yo voy derecho por la equidad. Yo voy derecho. Yo también voy derecho. Yo voy derecho. Yo voy derecho. Y él también. ¿Y tú? ¿Qué tan hombre eres? Bienvenidos a una emisión más de este noticiero PJ. Cuatro personas mueren en un choque a causa de un conductor. Noticias del mundo, científicos de Boston revelan la verdad sobre el queso que nunca se derrite. Aumenta en México el número de muertes por cáncer. Persecución de película en la México Tulancingo. Más información con nuestro compañero Ramos. Porque las noticias cambian. En pleno siglo XXI, la violencia contra las mujeres sigue existiendo en múltiples formas y sigue siendo un obstáculo para que los países puedan alcanzar metas,
como la erradicación de la pobreza o del VIH, así como lograr la paz y la seguridad internacional. Por ese motivo, muchas instancias internacionales, en las cuales México tiene una participación importante, no quitan el dedo del renglón para que la violencia contra las mujeres y niñas en el mundo pueda ser erradicada por completo. Cada 25 de noviembre, y desde 1999, la Organización de las Naciones Unidas invita a todos los países a sumarse para eliminar la violencia contra las mujeres. Esas formas. A sumarse cada 25 de noviembre a las acciones globales para eliminar la violencia contra la mujer. Esta fecha en honor a las hermanas Maribal, originarias de República Dominicana y que en 1960 fueron brutalmente asesinadas por motivos políticos. En la víspera de este día, muchas ciudades del mundo se visten de naranja y se suman a las acciones y propuestas globales para cambiar la vida de muchas mujeres y niñas. Ya lo sabes, te invitamos a que te vistas de naranja todos los días 25 de cada mes y a que te sumes a las acciones globales para erradicar la violencia contra la mujer.
Si tienes dudas de cómo puedes hacerlo, acércate al Instituto Hidalguense de la Juventud. Aquí te platicaremos cómo puedes ayudar. Yo soy Daniela Armendariz y esto es todo por hoy. Te invitamos a que sigas nuestras emisiones en el canal HGO Juventud y recuerda dejarnos muchos buenos deseos con el hashtag PJNews en nuestra página en Facebook PJNews. Esto es todo, hasta pronto. En nuestro país, como en todo el mundo, 7 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia. Ya sea física, sexual, psicológica, económica o patrimonial. El 47% de las mujeres de más de 15 años han sido violentadas. Incluso violadas por su propia pareja. Cada día, millones de mujeres son humilladas, insultadas, golpeadas, acosadas y hasta asesinadas. ¿Y esto nos parece normal? Más de 4 millones de personas en el mundo son explotadas sexualmente y 98% son mujeres. Cada año, 3 millones de mujeres y niñas son sometidas a mutilación femenina. Y en las guerras modernas, la violación se ha convertido en una táctica generalizada, con más de 350.000 agresiones sexuales en cada intervención. Vivimos en un mundo en el que solo el 1% de todo el territorio escriturado pertenece a las mujeres, aunque seamos el 50% de la población. Donde solo 2 de cada 10 puestos gubernamentales de alto nivel están ocupados por nosotras. Además, el salario que recibimos las mujeres en México es entre 4 y 12% menor al que perciben los hombres en el mismo puesto. Y solo 17 de los 195 presidentes o jefes de Estado son mujeres. También como mujeres sufrimos discriminación laboral por embarazo, como despido o reducción de sueldo. Y aunque equivale al 21.6% del Producto Interno Bruto, el valor económico de las labores domésticas difícilmente es reconocido. ¿Y esto nos parece normal? Vivimos en un mundo en el que a las mujeres se nos enseña a cuidarnos de no ser violadas, en lugar de enseñarles a los hombres a no violar. ¿Acaso no podemos caminar solas por la calle o vestirnos como queremos sin recibir miradas lascivas o comentarios sexistas disfrazados de piropos? ¿Puedes ir a trabajar y dejar a tus hijos sin sentirte señalada o culpable? Las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. A una educación no discriminatoria en todos los niveles y sin acoso sexual. Tenemos derecho a ir al ginecólogo y a decidir sobre nuestra sexualidad. A trabajar si así lo queremos y recibir un salario igual al que perciben los hombres, sin importar el estado civil, embarazo o cualquier condición especial. Tenemos derecho a que no se promuevan mensajes que denigren o estereotipen nuestra imagen en ningún medio de comunicación. A caminar por las calles o viajar en transporte público sin recibir ningún tipo de agresión. Ninguna práctica social, costumbre o tradición justifica la violencia. Tenemos derecho a una vida libre de violencia. Ninguna mujer merece, pide o provoca que la insulten, golpeen y mucho menos que la violen. Tenemos derecho a una vida libre de violencia. Yo voy derecho. Yo voy derecho. Yo voy derecho. Yo voy derecho. ¿Y tú?